Hola, bona tarda. Em dic Max Vives Fierro. Soc el secretari del patronat de la Fundació Catalunya Europa. Avui presentaré l'acte en defecte de Josep Maria Vallès, que és el president, que no ha pogut venir, i tampoc en Pau Mas, que és el director de l'entitat. Sapigueu que la Fundació Catalunya Europa es va crear l'any 2007 per en Pasqual Maragall i que ens dediquem a l'anàlisi i al debat i a propostes sobre el futur de les ciutats, àrees metropolitanes i el futur d'Europa. Avui ens trobem dintre el marc del programa de Quina Europa Volem i en concret una sessió que es dedicarà a la sobirania tecnològica i humanisme digital. Com es prepara Europa per al 2030? I comptem amb aquesta taula de persones que ens il·lustraran sobre el tema i que moderarà Liliana Arroyo, que és investigadora de l'Institut d'Innovació Social de SADE. Acte seguit, jo faré la presentació molt breu, ja la dono per finiquitada, us presento a Isabela Longo, que és directora del Centre d'Innovació Urbana de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies i bueno, que hi hagi debat. Gràcies, Max. Bona tarda a totes i a tots. És un plaer poder-vos adreçar aquesta paraula de forma presencial en un acte que expressament no es transmet en directe després de tants mesos de trobades virtuals. Com vosaltres sabeu, l'Ajuntament de Barcelona aposta de manera ferma per una digitalització inclusiva i justa. A l'inici de 2020 no podíem imaginar el que passaria, una pandèmia global que ha posat en joc la nostra societat i que en un any ha accelerat la transformació digital a l'equivalent als 16 anys anteriors. Durant la situació de confinament, la digitalització ha resultat essencial per a seguir amb el nostre dia a dia. Gràcies a la tecnologia hem pogut teletreballar, accedir als serveis públics online i, segurament el més important, fer que la distància física en la família i els amics no es convertís en aïllament social. Malgrat que s'hagin fet la vida més fàcil, és cert que la tecnologia no ha estat una oportunitat per a tothom. La pandèmia també... Perdoneu. Ha evidenciat la dimensió de la bretxa digital, que suposa una nova capa de desigualtat social i econòmica a la ciutat. En un moment en què el teletreball, l'educació en línia i l'administració electrònica han estat essencial per protegir la salut, els que estaven en la situació de vulnerabilitat s'ha vist encara més afectats. Per ells la tecnologia ha estat una barrera. I però no és només això. Durant la pandèmia, precisament perquè hem hagut d'introduir les eines digitals en pràcticament tots els àmbits de la nostra vida, s'han multiplicat les dades recollides per part de grans empreses digitals. Són dades que en bona part defineixen el que som, què fem, on comprem, què ens preocupa. El fet que aquestes dades acabin en mans de gran societat tecnològica posa en qüestió la protecció del nostre dret a la privacitat. I això també ens preocupa i ens ocupa des de l'administració pública. La lliçó presa és claríssima. La transformació digital ha de funcionar per a tothom, ha de ser justa. I les institucions públiques tenim el deure de liderar les polítiques necessàries per evitar que generem guanyadors i perdedors de la digitalització. Les conseqüències les podem preveure: més d'igualtat, més desigualtats, desencant i desconfiança respecte a l'institució democràtica i l'absència de discursos populistes i poc respectuosos amb les nostres llibertats entre els altres. L'assoliment o no d'una transició digital justa determinarà el futur com a societat del benestar, equitativa, inclusiva i democràtica. La ciutat som les grans protagonismes del segle XXI. És a la ciutat on es genera i on es pot donar resposta a grans reptes, a gran part dels reptes globals. Estem organitzades per compartir objectius, experiència i coneixement per avançar cap a l'humanisme tecnològic. I per Barcelona, en vol ser un referent quan parlem d'aquest objectiu. I pot liderar aquest procés de la mà del món empresarial, la societat civil i el món del coneixement. Perquè és una iniciativa digital puntera i de remot mundial amb un potent ecosistema emprenedor digital i tecnològic, és capital de 5G i és seu de nombrosos esdeveniments i congressos sobre tecnologia i innovació digital, com és ara el Mobile World Congress o el Smart City Expo Congress o el Big Data Congress, entre altres, que tot just l'estem celebrant aquests dies. I perquè al mateix temps té una llarga trajectòria perquè fa el desenvolupament de polítiques públiques a favor d'una transició digital justa, treballem en altres ciutats a nivell europeu, com ara la xarxa Eurocities i global de la mà de la coalició per drets digitals de la ciutat en l'entrada digital.
Volem una revolució tecnològica amb rostre humà, que posi la justícia social al centre de l'economia digital. I ja ho estem posant a la pràctica en polítiques pioniera, com ara l'Estratègia Municipal per la Intel·ligència Artificial Ètica, l'Observatori Global per a la Intel·ligència Artificial Urbana i el Pla de Xoc contra la Bretxa Digital o la prova pilot d'inclusió digital que tot just vam engegar fa uns mesos. La ciutat també és l'espai d'experimentació. Barcelona ho ha estat sempre, encara ho serà. Som la ciutat on les bones idees fan realitat. Però les administracions públiques no aconseguiran el seu objectiu si camina sola. Per això és tan important comptar amb les veus d'aquest debat, amb persones que esteu investigant amb passió i dinamisme al voltant de la relació entre les persones i la tecnologia. Junts com a ciutat serem capaços de portar la visió d'un progrés tecnològic de base humanista als grans debats internacionals que ja s'estan produint sobre la intel·ligència artificial, com deien, governança de les dades, captació digital, serveis digitals. Aquesta és, de fet, l'essència del diàleg que començarà tot seguit i que tinc l'honor de presentar ara mateix en lloc, de fet, amb Michael Donaldson, que no ha pogut participar en aquest debat. I és des d'aquest valor de Barcelona es projecta al món com a capital de l'humanisme tecnològic. No vull acabar sense agrair la Fundació Catalunya Espanya que hagi fet possible aquest diàleg tan necessari, a l'Ateneu Barcelonès per acollir-lo i als ponents i ponents i als i les ponents que per fer-ho possible i a tots vosaltres per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda a totes i tots. És un goig veure la sala pràcticament plena. Gràcies per venir i gràcies també a l'organització per deixar-nos muntar aquesta taula de luxe, d'alta volada, i gràcies Isabela per apuntar-te a aquesta obertura institucional a última hora. Per tant, moltíssimes gràcies. Si us parece, voy a pasar al castellano porque habíamos acordado así que haríamos el acto para poder tener una mesa fluida. Y bueno, para empezar, solo deciros que el reto que nos hemos planteado para esta tarde justamente es un poco hacer esa especie de unboxing, ¿no? Coger estos conceptos que estamos oyendo todo el día o que cada vez están más presentes como soberanía tecnológica e humanismo digital y traer a grandes expertos a que vengan y nos los cuenten, ¿no? Y nos muestren un poco los entresijos. Yo no me imaginaba esta mesa sin la participación de precisamente Raquel Jorge, que ya es investigadora, socióloga y politóloga especializada en prospectiva y política tecnológica y digital, y además ahora recientemente se ha incorporado como investigadora en el think tank Real Instituto Elcano. Buenas tardes, Raquel, bienvenida. No me imaginaba este debate tampoco, si hablamos de humanismo tecnológico, creo que no podía faltar José María Lasalle, precisamente. Buenas tardes, José María, bienvenido. Él es director del Foro de Humanismo Tecnológico de ESADE y profesor de Filosofía del Derecho en ICADE y combina otras actividades como escritor, consultor y analista en medios. Como sabéis, esto llevamos tiempo organizándolo y en los mejores actos siempre hay cambios de programa. Uno era el cambio de Michael por Isabela. Y el otro es que habíamos invitado también a Iván García, él es diputado socialista en el Parlamento Europeo y además es coordinador del AIDA Committee, que es el Comité de Inteligencia Artificial en la Era Digital. Aprovechando estos formatos híbridos que llevamos experimentando el último año y medio, Iván estará con nosotros vía vídeo, luego le escucharemos. Pero bueno, sin más, yo no quería alargarme mucho en la introducción porque la idea de la sesión es que podamos contar con unas intervenciones iniciales breves donde cada uno de los ponentes pueda como enmarcar, ¿no?, su punto de vista y desengranar estos aspectos que comentábamos para dar paso después a un diálogo. Hubiéramos querido que fuera un triálogo, pero será diálogo hoy. Seguro que muy sugerente. Y después también queríamos que hubiera un espacio de preguntas donde los que habéis venido, los que habéis decidido acercaros esta tarde aquí, pues podáis también compartir vuestras dudas y preguntar directamente a las personas que están en la mesa, ¿no? Y este es un poco el propósito de esta próxima hora y media, en la que, como decíamos, vamos a hablar
de soberanía tecnológica, por un lado, entendiendo que es un reto a nivel global, pero que digamos que Europa tiene una posición distinta a lo que estamos viendo en Estados Unidos o China, y vamos a ir desengranando un poco esta década, ¿no? Sabéis que tenemos este documento, esta estrategia que es la brújula digital, donde marca dónde querríamos estar como Unión Europea en 2030. Y lo que vamos a preguntar hoy, la pregunta, digamos, disparadora de esta tarde es precisamente si queremos estar allí en 2030, ¿cómo nos estamos preparando, ¿no? ¿Qué está pasando hoy, en noviembre de 2021, para que en 2030 podamos estar allí donde queríamos, ¿no? Y además nos gustaría explorar lo que hemos llamado pues territorios poco evidentes, ¿no? Sí que es cierto que quizá tenemos más conocimiento sobre las cuestiones geopolíticas probablemente y esta carrera digital, como he mencionado, entre China y Estados Unidos, pero nos gustaría que esta mesa tenga también un enfoque muy, muy social, ¿no? Muy de impacto social, muy de cómo desplazamos este debate, ¿no? Antes, mientras arrancábamos, lo comentábamos, ¿no? Cada vez más se está entendiendo que el debate no es un debate tecnológico, es en todo caso un debate sociotécnico, pero en lo fundamental es un debate social, es un debate de contrato social más que de herramientas. Así que, sin más, voy a dar paso a nuestra primera ponente de esta tarde. Así que, Raquel, the floor is yours, dirían los ingleses. Así que, adelante. Bueno, primero de todo me gustaría agradecer a la organización pues por haber preparado justamente este evento y sobre todo la ilusión personal que me hace compartir mesa tanto con Liliana Arroyo como con José María Lasay y también con Iván García del Blanco, que luego lo veremos online. Y en ese sentido me gustaría primero decir de todo que lo que voy a decir ahora y lo que vamos a decir el resto, querré verlo en el año 2030 para ver si realmente teníamos razón o no teníamos razón, porque también está bien equivocarse. Y entonces en ese sentido... Yo creo que hay un tema muy importante cuando miramos el tema de la soberanía tecnológica europea para el año 2030. Muchas veces se confunde soberanía tecnológica europea con digitalizar cosas, es decir, con digitalizar infraestructuras, con digitalizar las habilidades de las personas, digitalizar empresas, digitalizar administraciones públicas. Esto es un primer debate que es importante tener, distinguir entre soberanía tecnológica y la digitalización de los activos como tal. Ahora, en lo que viene a ser la brújula digital 2030, que se anunció en marzo de este año, lo que se busca es justamente hacer lo segundo, es decir, digitalizar cuatro activos. Por una parte, la ciudadanía, lo que se busca es que más del 80% de la población para 2030 tenga al menos habilidades básicas digitales, luego también digitalizar infraestructuras, digitalizar empresas y digitalizar servicios públicos. Entonces, lo que vemos en este sentido es, a nivel de crítica constructiva, es que, por un lado, se pretende digitalizar estos activos. Y esa vertiente de la llamada soberanía tecnológica europea se ve de forma sutil en algunas pequeñas partes. Por ejemplo, cuando se habla de multiplicar por dos el número de campeones europeos, que todavía son escasos, bajo las evidencias que hay. Después también otro punto muy importante es hacer que las empresas que ya existen aumenten, es decir, no hacer solamente startups, sino también hacer scale up, es decir, incrementar lo que ya hay. Y después, por otra parte, también lo que se quiere es fomentar que sean tanto las empresas grandes como las pymes las potenciadoras, los activos de esta transformación digital. Entonces, para limitarme a los 5 minutos que se me han dado, a mí me gustaría hacer varias reflexiones para el escenario 2030. En primer lugar, cuando vemos la brújula digital 2030, una de las cosas más interesantes que marca es que se va a iniciar un eurobarómetro anual. En este eurobarómetro anual lo que se analizará será la percepción social de la ciudadanía sobre si tus derechos a nivel digital se están respetando o no. Y realmente el planteamiento que deberíamos tener para el año 2030 es que esa pregunta es una entre muchas otras. Realmente debemos ir más allá en las preguntas que tenemos que hacernos. No solamente la percepción social de la privacidad, también es de otros derechos. También es incluso el propio hecho de yo realmente soy consciente a nivel de mi libertad cognitiva que la información que recibo cada vez en una cierta red social es la que quiero, o es un algoritmo que realmente está definiendo mis prioridades y mis gustos, ¿no? Está acercando mi libertad cognitiva. Entonces, esto por la parte del eurobarómetro anual, es decir, para 2030 deberemos aumentar mucho más toda esa serie de preguntas. Después,
Además de lo social, a nivel de economía y a nivel industrial, vemos que actualmente la brújula digital lo que dice es que quiere doblar el número de campeones europeos, ¿no? Bueno, campeones europeos son las empresas que tienen una capitalización de más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Por si no lo había comentado antes. Entonces, la brújula digital te dice esto, que quiere doblar los campeones nacionales. Después, para el año 2030, cuando vemos los distintos proyectos a nivel industrial que se están haciendo a nivel europeo, los EPCEIs, que son los proyectos importantes de interés común europeo, o las alianzas europeas, vemos que hay un reto muy importante que todavía no se ha superado, que es la distribución de las actividades, de la gestión de los proyectos, no solo a las grandes empresas, sino también a las pymes. Y eso importa mucho en nuestros territorios, por una cuestión clave. Por ejemplo, en el caso del territorio de España, vemos que más del 90% de las empresas son pymes, no son grandes. Y por tanto, tanto por la parte de los fondos europeos como por la parte de todos aquellos proyectos que puedan venir hasta el año 2030, la brújula digital ya aspira a muchas cosas, pero podría aspirar a mucho más, ¿no? Entonces, se necesita una reflexión. Ejemplo claro es lo que está ocurriendo con la nube, con el proyecto de la nube GaiaX, que no sé si algunos y algunas lo conocéis. Vemos que si antes el problema con otros intentos de nube fue que no había gente interesada, ahora es que hay mucha gente interesada, pero no se delimitan bien los objetivos. Entonces, bueno, creo que ya me voy a ajustar al tiempo. Entonces, con esto quería comentar que a nivel social falta todavía plantearse muchas preguntas para el año 2030 y después, en segundo lugar, la parte industrial. Y ya para finalizar, el tercer punto sería quiénes están decidiendo esto. Es decir, para el año 2030, actualmente las unidades y departamentos de la Comisión Europea son las que son, pero para 2030 realmente se debería buscar mayores mecanismos de coordinación y también de comunicación, de forma que no sea solamente DigiConnect o la Dirección General correspondiente, sino que también sea el Servicio Europeo de Acción Exterior, porque si aspiramos a una soberanía tecnológica europea digitalizando activos, también debemos añadir la pata de política exterior. Entonces falta esa imbricación, y con esto ya termino. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel, por respetar el tiempo, pero también por este recorrido, ¿no? por estos puntos clave. A continuación, si os parece, vamos a aterrizar un poco más al ámbito de la inteligencia artificial, y en este sentido creo que es interesante que le demos paso a Iván, como decíamos, como miembro del AIDA Committee, que es este AI in the Digital Age, porque creo que va a ser una antesala fantástica para el análisis que después José María nos va a hacer de esa estrategia de inteligencia artificial. Y así también, algo que he descubierto con mis alumnos en las sesiones híbridas es que si vas combinando formatos también están más atentos. Así que no he visto a nadie que se duerma todavía. No va por vosotros. Buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a la Fundación Cataluña Europea. A ver, vamos a volver a ponerlo desde el inicio. Entonces, sí, alguien quizás se había imaginado que entraría por videoconferencia, pero resulta que teníamos la agenda confirmada y justo le pusieron un viaje diplomático y con lo cual no podía asegurar su asistencia. Entonces lo tenemos enlatado, que dirían en la tele, ¿vale? Son unos 8 minutos, pero creo que no hay un segundo que esté de más, así que adelante, Iván, te escuchamos. Buenas tardes, primeramente quiero agradecer a la Fundación Cataluña Europa, a su director y coordinadora, por la organización del evento, a Liliana Arroyo Moliner por la coordinación y la moderación que va a realizar, y por supuesto es un honor estar con mis dos componentes, con Raquel Jorge y con mi viejo conocido y apreciado José María Lasalle. Quiero agradecer esta oportunidad que se me da para poder, al menos mediante este sistema, poder hablar sobre la estrategia digital europea. Quiero centrarme, por supuesto, en las cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo lleva bastante tiempo trabajando, examinando propuestas legislativas aplicables a la gobernanza de los datos, los servicios digitales y la inteligencia artificial. En octubre de 2020 se aprobó el primer informe en el mundo con un enfoque holístico, general, estableciendo un marco de principios éticos aplicables a la inteligencia artificial. Este informe, del que fui ponente, analiza los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial. Somos pioneros en ese sentido en el establecimiento legal de un umbral ético que, por un lado, proteja a la ciudadanía europea de las posibles adversidades que pueda conllevar la evolución tecnológica de una tecnología, en este caso, con tal
poder de cambio y de transformación como la inteligencia artificial, y por otro lado provea de un valor añadido de confianza a la inteligencia artificial europea en el mundo. En cualquier caso, desde luego, no entorpeciendo el desarrollo, sino incrementándolo con esta creación de un ecosistema de confianza alrededor de la inteligencia artificial europea. Establece esta propuesta un exigente imperativo normativo para que todo aquel que pretenda operar en la Unión pueda también estar afectado, independientemente de dónde se generan en principio ese tipo de técnicas y tecnologías. Planteamos un umbral ético que sea consecuente con nuestros valores y principios europeos, que están reflejados por una parte en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también en el Tratado, y que sean también, por supuesto, congruentes con un proyecto civilizatorio que es el que representa el proyecto europeo. Esta es una normativa inspirada por una aproximación humanística y humanocéntrica en el desarrollo tecnológico. La dignidad humana, la autonomía y la seguridad de los ciudadanos no puede ser puesta en entredicho del mismo modo. Debemos garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales y la legalidad dentro de la Unión. Y al mismo tiempo tratamos de que sea una regulación flexible con vocación de futuro, que ponga el énfasis en las prevenciones cuando hablamos de tecnologías así conocidas como de alto riesgo. El reglamento que propone, en este caso, para la inteligencia artificial la Comisión Europea, que fue presentado en abril de este mismo año, recoge básicamente la posición que planteó el Parlamento Europeo. Estamos trabajando en este momento para proponer enmiendas a este reglamento y reforzar algunos de los aspectos más delicados en relación con las exigencias exigibles a estos sistemas de inteligencia artificial. Hablamos de estrictas normas de seguridad, transparencia, comprensión, responsabilidad y rendición de cuentas. Hablamos también de la flexibilidad de los datos, la no discriminación y la eliminación de sesgos, que tenga además garantías suficientes de privacidad en cuanto al tratamiento de los datos, muy estrictas en el caso de los reconocimientos remotos con datos biométricos, y también de exigencia de aplicación de los más rigurosos estándares de gobernanza y un derecho eventualmente de resarcimiento en el caso de que se produzcan daños. Por otra parte, también en el Parlamento Europeo se ha creado durante este tiempo una comisión especial sobre inteligencia artificial en la era digital. Tiene un bonito nombre en su acrónimo en inglés, que es AIDA. Por cierto, aquí soy, en este caso, el coordinador de los socialistas europeos en esta comisión. Tratamos aquí de analizar el impacto de la inteligencia artificial en la economía de la Unión, en particular en relación con la ilustración digital, el empleo, las fintech, la educación, la salud, el transporte, el turismo, la agricultura, el medio ambiente, la defensa, la industria, la energía y el gobierno digital. Y por otra parte, planteamos analizar la dimensión global y valorar la complementariedad de los enfoques de terceros, Estados Unidos, China, OCDE y otros, con la actuación de la propia Unión Europea. Hace muy poco tuvimos la ocasión de estar en una delegación de del Parlamento Europeo, de esta misma comisión, en Estados Unidos, donde pudimos intercambiar maneras, enfoques de ver la regulación o la posible regulación, incluso los estándares generales que se deben establecer con tanto la Casa Blanca como con otras ramas de la propia administración norteamericana, y también con Congreso y algunos de los agentes privados. Existen diferencias importantes que tienen que ver también, por supuesto, con diferentes proyectos civilizatorios. También con Estados Unidos, pero por supuesto con otras potencias y regiones como China y Rusia. Y es importante, bajo mi punto de vista, que la Unión Europea encuentre su propio lugar en el mundo, que tenga claro cuál es su modelo, independientemente de que pueda luego coordinarse y deba además coordinarse. Es importante fijar estándares éticos cuando hablamos de una tecnología de estas características. Creemos y creo que la Unión Europea está a tiempo de liderar una inteligencia artificial de calidad que gane, como decía, en valor añadido con una estrategia sólida y confiable en datos y tecnologías que nos permita recuperar la soberanía digital. Somos, en este continente, pioneros en ideas, en innovación y en investigaciones relacionadas con la inteligencia artificial. En ningún otro lugar del mundo hay más proyectos de investigación e innovación. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con nuestra red de universidades y de educación. Los fondos europeos y el Plan de Recuperación Europeo suponen incentivos y tienen importantes medidas de incentivo para la inversión en tecnologías e infraestructuras como nunca las hemos tenido hasta este momento. Tenemos también, por supuesto, que abordar el cambio del modelo social que conlleva una tecnología de estas características. Yo pongo mucho el acento, intento resaltar la necesidad de promover la ilustración digital de los ciudadanos de la Unión Europea. No se trata solo de adquirir herramientas para funcionar con estas tecnologías, se trata de que tengamos una comprensión profunda de lo que significan desde el punto de vista civilizatorio, si se me apura, el cambio en todas las vertientes. Si hablamos del modelo laboral, hablamos desde luego de las
características que pueden dar este tipo de tecnologías y ya se están utilizando en cuanto al control y vigilancia en el puesto de trabajo. Algunas de ellas pondrían los pelos de punta y tenemos que, por supuesto, que controlarlas. Pero también hay una segunda vertiente que tiene que ver con la reestructuración del mercado de trabajo. Estos puestos de trabajo que irán desapareciendo progresivamente y siendo sustituidos por este tipo de tecnologías. Y tenemos que pensar en qué vamos a hacer con todas esas masas laborales para el futuro también. A largo plazo está claro que crearemos más puestos de trabajo, que serán de mejor calidad, pero ¿qué ocurre a corto y a medio plazo? También hay riesgo, retos como qué hacemos con los sistemas de alto riesgo si algunos de ellos son susceptibles de poder utilizarse en las administraciones públicas, en lugares tan sensibles como la justicia o por parte de las fuerzas del orden, si podemos utilizar tecnologías como la del el reconocimiento biométrico, si esta debe ser prohibida del todo o debe ser si debe poder ser utilizada proporcionalmente, pensemos en casos como el de búsqueda de víctimas o de tener un atentado inminente, un atentado terrorista inminente, si deben estar limitadas en el tiempo y en el respeto. Y sobre todo también tenemos que hablar de la privacidad. Estas tecnologías se basan fundamentalmente y todavía hasta este momento en la utilización masiva de datos. Tenemos que pensar en la privacidad también. Pero al mismo tiempo tenemos que garantizar la interoperabilidad y la seguridad de los datos, combinar ambas cuestiones para poder generar valor añadido y poder generar también mayor desarrollo para este tipo de tecnologías. En fin, termino a modo de conclusión. Creo que debemos garantizar el liderazgo global de la Unión Europea en el mundo, liderando una inteligencia artificial que sea respetuosa con los derechos fundamentales, ética, democrática y que sitúe a los ciudadanos y a las ciudadanas de la Unión Europea en el centro de su desarrollo, sin dejar, por supuesto, a nadie atrás. La tecnología de inteligencia artificial es capaz de cambiar el mundo y va a cambiar el mundo. Ahora se trata de que todo eso que puede generar, todo ese valor añadido que puede dar esos réditos desde el punto de vista económico, también se trasladen al ámbito social, que todos seamos de alguna forma, también seamos beneficiados por la implementación de estas tecnologías y que no solo nos sirva para empeorar algunas condiciones, sino que al contrario, nos pueda habilitar la posibilidad de tener una sociedad mucho mejor, porque al fin y al cabo estamos hablando de una tecnología, depende al final del uso que le demos el que consigamos un fin o consigamos otro. Muchísimas gracias y en adelante a su disposición, espero que las jornadas sean tan interesantes como desde luego parece. Creo que en realidad nos ha lanzado tantas preguntas y nos ha abierto tantos debates que daría como para volver a escucharlo y tomar notas de nuevo, pero ahora sí vamos a darle paso a José María Lasalle con la idea de que aterricemos más en esta estrategia de inteligencia artificial y nos cuentes, ¿no?, lo que comentábamos antes de tu perspectiva en clave de análisis para entender qué elementos diferenciales trae, ¿no?, qué hay de nuevo en esta estrategia. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias, Liliana, por la presentación, por traerme aquí a esta mesa con Raquel, gracias a la Fundación. Lo acerco un poquito más. Perfecto. A la Fundación por invitarme tan amablemente y, bueno, al público ahora por su disposición a escucharme, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la Estrategia Europea de Inteligencia Artificial, que al fin y al cabo se enmarca dentro de una estrategia del mercado digital más compleja, está planteando una ambición, en mi opinión, limitada, consciente de las complejidades que para Europa supone abordar un reto como el que tiene por delante. Digo que es limitada porque las capacidades europeas son limitadas también. Nos encontramos con un continente que durante mucho tiempo ha sido un actor muy pasivo en la gestión de todas las capacidades digitales que otras potencias, especialmente Estados Unidos, han desplegado alrededor de lo que ha sido el desarrollo y la progresiva implementación de lo que hoy ya conocemos como la infoesfera, ¿no? En ese sentido, hemos tenido un déficit estratégico que ha limitado nuestra capacidad de pensar qué es lo que queríamos y, por tanto, definir una estrategia. Hemos comprendido los desarrollos, y esto lo ponía muy de manifiesto el Viena Manifiesto del año 2019, de que el sistema estaba fallando desde un punto de vista ético. Y ahí Europa, a partir del trabajo de la Comisión de Altos Expertos de un año antes, comprendió que su papel debía apostar por una reflexión
ética alrededor del desarrollo de la tecnología y de todas las capacidades que la tecnología puede liberar. Y una reflexión ética intentando identificar también un papel actoral dentro de la geopolítica que ha liberado la tecnología a escala planetaria. ¿Qué problema hay? El problema ahí es que estamos desarrollando esta estrategia, voy a intentar centrarme y no voy a repetir lo que ha planteado Raquel ni tampoco lo que ha planteado Iván, ¿no? El problema está en que estamos afrontando una transición crítica en el desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, estamos en un momento en el que estamos pasando, en términos casi de mentalidades, en términos filosóficos, de una modernidad tardía que gestionaba un capitalismo postindustrial, que todos sus conceptos están atrapados por una experiencia de crisis, y por una experiencia de crisis radical, con márgenes de maniobra muy limitados al intentar reorientar cómo ser capaces de frenar esos procesos de tensión estructural que proyecta el efecto de una tecnología que ha salido de sus límites, por así decirlo, originales, ¿no? La tecnología está revelando todo su poder de transformación, un poder de transformación y cambio que está afectando a la política, a la economía, a la sociedad, al mundo doméstico, al concepto de trabajo, en fin, incluso a las propias capacidades cognitivas del ser humano, como todos ya sabemos, ¿no? Es decir, está implosionando incluso de una manera ontológica el ser humano y buena parte de su aproximación a la realidad y la interpretación del mundo. Y en ese contexto de transición crítica hacia una posmodernidad acelerada, caracterizada evidentemente por una estructura ya tecnológica, esencialmente tecnológica del mundo, Europa se encuentra con que tiene herramientas escasas. Herramientas escasas y además una trayectoria pasiva en todo lo que ha representado el desarrollo de las potencialidades tecnológicas. La estrategia que aquí estamos analizando es una estrategia que, como ha explicado muy bien Raquel, lo que trata es, en primer lugar, de capacitar tecnológicamente a la ciudadanía, en segundo lugar, y por tanto, incidir en la generación de los datos y, en alguna medida, empoderar a la ciudadanía para que tenga un control sobre los datos. En segundo lugar, actuar mediante una serie de herramientas y acciones procedimentales sobre el desarrollo del mercado digital. Pensar que en eso podemos llevar una cierta capacidad de reacción generando unicornios o generando nuevas empresas tecnológicas con altos niveles de capitalización y, por tanto, liderando a través de determinados ámbitos empresariales o modelos de negocio espacios de nuestra economía de plataformas, pero dejamos por detrás, insisto, la capacidad real para poder operar sobre el control de esos datos, para poder atribuir a los ciudadanos no solamente capacidades digitales, sino que esas capacidades digitales le empoderen no con un conocimiento técnico, sino con un conocimiento crítico, lo cual implica modificar todos nuestros planes educativos, obviar el valor que tiene la especialización para hacer una apuesta radicalmente distinta a la que nuestros planes educativos definen como objetivo, que es la especialización, incluso la especialización tecnológica, para volver a apostar por capacidades generalistas y capacidades críticas. ¿Basadas en qué? En la identificación de que el papel que el ser humano puede desempeñar en su relación tecnológica con las máquinas no se basa tanto en evitar el desplazamiento, sino en colaborar con las máquinas, ¿no? Es decir, el modelo de especialización y, por tanto, de empoderamiento en las capacidades está orientado a una idea de que el ser humano no se ha desplazado por la máquina. Y el ser humano va a ser desplazado por la máquina, inevitablemente. Lo que debemos ser capaces es de desarrollar elementos creativos que atribuyan al ser humano una insustituibilidad en la relación con la máquina. Y para eso no sirven solamente las capacidades tecnológicas, sino que necesitamos capacidades críticas y, sobre todo, capacidades humanísticas. Y todos sabemos cuál es en estos momentos el nivel de reconocimiento social que tienen las humanidades y cómo se puede insertar dentro del paquete cognitivo de conocimiento que aportan las carreras STEM lo que podríamos identificar como arts en sentido amplio y, por tanto, las humanidades. Bien,
¿A dónde quiero ir con todo esto? Pues que la ambición que está diseñando Europa está atrapada por una transición crítica muy compleja, para la que, en mi opinión, no tiene las herramientas de empoderamiento adecuadas para conseguir los objetivos siquiera que está planteándose en el horizonte 2030. Lo veo extraordinariamente complicado, porque la transición crítica va a agudizar extraordinariamente las debilidades estratégicas que tiene Europa detrás, ¿no? Y que tienen que ver, insisto, con una incapacidad de controlar los datos, que son las commodities de la economía de plataformas. No tiene una capacidad para liderar la innovación asociada al desarrollo de nuevos modelos de negocio dentro de una economía de plataformas. Y luego, los diseños que deberían llevarnos a un humanismo tecnológico que contribuyera a reforzar nuestras capacidades educativas en la manera de relacionarnos con la tecnología están en estos momentos muy atrás, porque podemos estar invocando el humanismo tecnológico, pero para poder invocar el humanismo tecnológico debemos convertir a los ciudadanos en humanistas. Y el déficit estructural que hay en esa capacidad, que no solamente tiene que ver con una capacidad crítica, sino de conocimientos, y casi me atrevería a decir con algo mucho más importante todavía, de sensibilidad, porque no existe esa sensibilización, pues hace que nos encontremos en un escenario muy complejo para lograr esos objetivos. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos un plan estratégico que alineara todos los activos que tiene Europa. Y ese plan no se ha hecho. No hemos mapeado los activos estratégicos que tiene Europa como sociedad. En los datos, el valor de complejidad que aportan nuestros datos con respecto a los datos que aportan otros actores globales. Probablemente cualitativamente nuestros datos son los más importantes. En segundo lugar, no tenemos una estrategia que alinee los activos en el ámbito de la industria 4.0, donde tenemos una ventaja competitiva en un sector especialmente valorable en la medida en que la industria 4.0 está basada en el Internet de las cosas. Y el gran valor futuro de los datos no va a estar tanto asociado a las personas, sino la interrelación que las máquinas autónomas empezarán a desarrollar entre ellas. Si ahora mismo hiciéramos un pack del valor económico de agregación que tienen los datos que genera un avión en un viaje interoceánico entre España y América Latina, tiene mucho más valor de agregación los datos que generan las máquinas, solamente los reactores, con el piloto y con las balizas de seguimiento que van fijando toda la trazabilidad del vuelo, que lo que nosotros podamos interactuar a través del WhatsApp o el Wi-Fi que nos está ofreciendo Iberia o cualquier otra línea. Es decir, nos falta, por tanto, una clara reflexión estratégica sobre el Internet de las cosas, sobre los datos, y enmarcar todo eso en un objetivo mucho más profundo, que es invertir un poco la reflexión, y esto no se lo escucho a nadie, pero creo que sería importante ir planteándonos a la hora de reflexionar sobre el humanismo tecnológico y qué demonios es el humanismo tecnológico, no tanto el valor que el ser humano pueda aportar, sino la dignidad que el dato tiene de por sí. Que ese es otro dato que deberíamos ser capaces de insertar en esta reflexión y que nadie lo está planteando. Es decir, el dato tiene una dignidad. Es decir, ¿por qué? Porque es la dignidad que puede transformar un modelo de realidad aumentada en un modelo de humanidad aumentada. Y lo que estamos buscando es una humanidad aumentada. Y para eso hace falta, en mi opinión, una ambición estratégica e intelectual mucho mayor de la que en estos momentos proyectan nuestros actores políticos, no solamente a nivel nacional, sino especialmente europeo. Con todo, bienvenida sea la iniciativa europea, porque supone un cambio cualitativo muy importante con respecto a lo que vivíamos antes y, sobre todo, un intento de reflexión e identificación de un papel para Europa frente a la geopolítica de la tecnología que tanto Estados Unidos como China tienen muy clara en su cabeza. Perfecto, muchísimas gracias. Y al hilo de esto último que comentabas, es decir, cuando decías que hemos tenido un papel pasivo, yo iba contando y pensaba, vamos 50 años tarde, por así decirlo, ¿no? Y después, en el contexto chino, en términos de datos, obviamente, cuando no hay ningún escrúpulo, ¿no?, ni ninguna barrera para recoger datos, cuantos más mejor, y tienes un control de la población muy, muy exhaustivo, pues la carrera de los datos y la inteligencia artificial probablemente la tienes muy a tu favor. Con todo lo que habéis dicho, casi voy a acabar la libreta, pero vamos a centrar algunos puntos y voy a
Voy a partir de esta idea de reflexión que tú planteabas y algo que también comentaba antes Raquel, ¿no? Es decir, este Digital Services Package está pensado en el mercado europeo único, ¿no? Es decir, no deja de... Es una reflexión, digamos, que a lo máximo que alcanza es a esta idea de mercado, ¿no? De, como mucho intenta, pues, asegurar lo que es competencia, ¿no? Y por eso esa interoperabilidad y cierta responsabilidad de esos proveedores, digamos, digitales, ¿no? Sobre lo que ocurre a través de sus canales, por ejemplo. Pero a mí una de las cosas que me preocupa, y ahí me gustaría que aportarais más en este sentido, es cómo podemos salir de esta reflexión que está atrapada en esta idea de mercado, que al final... Es un mercado que importamos, ¿no? Del modelo estadounidense, pero que nos inhabilita justamente para esta reflexión tan necesaria que tú planteabas, ¿no? ¿Cómo podríamos romper eso? Porque, como decías, ¿no? Seguramente hay un error estratégico grande ahí detrás y es un debate que pocas veces se tiene, ¿no? Es decir, estamos discutiendo el mercado desde el mercado, o sea, estamos discutiendo el humanismo digital desde una lógica de mercado, cuando a lo mejor lo interesante sería salir, ¿no? de esa lógica precisamente. Brevemente, pues, si, ¿quiénes son los protagonistas de un mercado? Pues los sujetos que operan en términos económicos, de intercambiabilidad de bienes y servicios, y por lo tanto consumidores y usuarios. El gran error de abordar la reflexión que aquí tenemos y la reflexión del humanismo digital es mejorar la dignidad que acompaña nuestra actividad como consumidores de contenidos y usuarios de aplicaciones. De lo que se trata es de empoderarnos como ciudadanos y de activarnos como personas. Y eso implica, insisto, reflexionar sobre el dato, no tanto en su valor de agregación, sino en su dignidad, y por tanto las distintas capas de conocimiento, desde el conocimiento íntimo y moral hasta un conocimiento que puede tener una dimensión económica, pero que debe ser gestionado, en mi opinión, dentro de un modelo de agregación de valor a partir de las interacciones, no de la individualidad, sino de las interacciones sociales que acompañan la generación del dato. Por lo tanto, plantearnos un modelo de gestión colectiva de los datos y dimensionarlo correctamente. Y para eso tenemos, además, una experiencia extraordinariamente fructífera en la cultura europea, como es los derechos de propiedad intelectual y particularmente los derechos de propiedad autoral, no tanto de propiedad industrial, sino de propiedad intelectual propiamente dicha. En la medida en que, claro, la gran ventaja competitiva que tiene Europa es que está interpretando la inteligencia artificial a través de un mandato de cautela. Un mandato de cautela con una serie de presupuestos éticos y morales que condicionan, en primer lugar, no desterrar la falibilidad humana y que, por lo tanto, el acompañamiento en las tomas de decisiones no nos aboque en el automatismo, porque eso implicaría un determinismo lineal, que es, de alguna manera, lo que la inteligencia artificial se está planteando en China, sino una inteligencia artificial que nos acompañe en la toma de decisiones, pero que nos acompañe en la toma de decisiones para ayudarnos a que esa toma de decisiones tenga una base creativa. Y ahí es donde de pronto Europa proyecta una capacidad de complejidad en sus datos, que es lo que debería ser capaz de regular e impermeabilizar frente a el interés que tanto China como Estados Unidos tienen sobre nuestros datos. ¿Por qué? Pues porque la complejidad lingüística, la complejidad cultural, la complejidad social, la complejidad económica, en una sociedad como la europea, con altos niveles de educación, con altos niveles formativos, con altos niveles económicos, hace que nuestros datos sean especialmente interesantes. Y que la interacción que genera el valor agregado de los datos, tanto a nivel moral como a nivel económico, tenga un plus de valor por la creatividad y la sensibilidad que acompañan nuestros datos. Y esto no lo tienen ni los norteamericanos, lo tienen en determinadas áreas geográficas de Estados Unidos, pero no tiene una mancha tan extendida sobre el conjunto del mapa social europeo. Y ese le da una ventaja competitiva muy importante, que no estamos sabiendo utilizar. Pero que en cualquier caso, el diseño de una inteligencia artificial, como digo, con estos mandatos de cautela y con esta ética vigilante que está permanentemente acompañando la identificación de cuáles pueden ser las posibilidades negativas y, por tanto, el malum que acompaña una determinada decisión asociada a la inteligencia artificial volcada en la autonomía de una máquina, pues nos coloca en la complejidad de esas decisiones, generando más complejidad. Y el gran valor de los datos y el gran valor de la inteligencia artificial y lo que hace insustituible al ser humano es precisamente que la complejidad genere más complejidad.
No que la complejidad simplifique la complejidad, porque esos modelos contribuyen a un automatismo lineal. Y aquí de lo que se trata es precisamente de no generar linealidad y automatismo. Eso lo buscan los chinos porque tienen un modelo de mentalidades que está aplicando la inteligencia artificial, que es un modelo basado en dos ejes. Un eje de jerarquía, de verticalidad y por tanto una decisión que se ve ayudada en el empoderamiento no cuestionado linealmente del valor que tiene la decisión por arriba, es pura filosofía confuciana, pero por debajo, en una lógica claramente taoísta, lo que está planteando es una generación de datos basados en consumo, basados en uso de aplicaciones, que lo que busca es normalizar mecanismos de obediencia colectiva. Ese modelo piramidal y jerarquizado de inteligencia artificial es el que no queremos en Europa y para el que tenemos una ventaja competitiva que, en esa transición crítica que planteaba al comienzo, nos coloca en una desventaja competitiva a corto plazo que puede coincidir con una hegemonía china global en inteligencia artificial. Es algo por lo que a lo mejor tendremos que pasar transicionalmente, pero sin embargo, a largo plazo, en mi opinión, nos da una ventaja competitiva muchísimo mayor y por tanto una capacidad de liderazgo distinta a la que China o en su caso Estados Unidos, por esa clara orientación hacia un análisis económico y no moral, porque al final el gran valor de los datos es lo que refleje la complejidad moral de la decisión, no la complejidad automática. Claro, una decisión automática, cuando yo estoy interactuando con una plataforma de contenidos donde busco una utilidad de eficiencia económica, es muy lineal, muy simple. Pero cuando hay un componente moral detrás y por tanto una decisión que puede complejizar mi relación con otros, entonces el valor hace que la máquina no pueda competir conmigo por ahora y que ni el deep learning más interesante y más sutil todavía a mí no me puede desplazar. Y yo creo que esa ventaja competitiva es la que Europa debe cultivar a través de su diseño de inteligencia artificial y no está. Está entrevista, pero no está absolutamente potenciada, porque creo que en el fondo esto es una labor, como diría Platón, de filósofos. A mí me gustaría añadir un poco a colación de lo que ha dicho José María sobre esos dos niveles, ¿no?, del modelo chino, la jerarquía y la normalización de ciertos mecanismos de obediencia. Yo creo que en el caso europeo, evidentemente, tenemos una ventaja comparativa, que es ese mandato de cautela, pero sí que creo que dentro de ese mandato de cautela sigue habiendo una lógica de mercado muy importante cuando, desde el momento en que lees la estrategia, te dice que el objetivo de la estrategia, y ahora lo vincularé con el Digital Services Package, dice que quiere que la Unión Europea sea un sistema confiable y de excelencia. Excelencia apelaría más a esa lógica de mercado, ¿no?, a esa lógica de interrelación de actores para elevar algo y hacer que la Unión Europea sea más competitiva en este sentido a nivel de mercado. Y cuando habla de confiabilidad, podríamos decir que se refiere más al usuario, ¿no?, a la ciudadanía. Sin embargo, cuando vemos esa lógica de ciudadanía, lo que nos damos cuenta, y aquí lo vinculo con el Digital Services Act, es que se está intentando regular el contenido ilegal, pero todavía queda mucho por definir qué es el contenido dañino. Es decir, todavía no nos hemos atrevido a decir qué es un contenido dañino. Primero, porque somos un mosaico de Estados miembros que también la diversidad es positiva, ¿no?, porque somos 27 en total y después de la Segunda Guerra Mundial, con todas las transformaciones que tuvo, al final decidimos constituirnos en lo que somos ahora, en la construcción europea. Pero creo que al mismo tiempo el reto ahí es que todavía sigue teniendo el ciudadano como un receptor, ¿no?, un receptor de esa estrategia de inteligencia artificial y del Digital Services Act y no como un agente del cambio activo en sí. Por ejemplo, cuando, volviendo al tema, ¿no?, del Digital Services Act, cuando hablamos de algo dañino, para Polonia algo dañino en una información será distinta a lo que es dañino para España o para Bulgaria o para Francia, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy completamente de acuerdo en la ventaja comparativa de la Unión Europea y aún así creo que la ciudadanía sigue estando como un mero activo, como un mero actor pasivo, receptor. Y, por ejemplo, cuando intentamos aterrizar esto al caso de lo local o al caso de lo estatal,
Sí que vemos, por ejemplo, que hay iniciativas muy interesantes para involucrar a la ciudadanía, pero todavía falta un conocimiento, y esto es una reivindicación personal que también me gusta hacer, falta mucho conocimiento, pero sobre todo recursos, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, en concreto aquellas organizaciones de base local, que al fin y al cabo son quienes se acercan al peluquero o al limpiador de servicio doméstico o a la mujer informática, bueno, a la mujer informática justamente no, pero a la mujer a lo mejor que trabaja de camionera y que no entienden de estos temas. Entonces creo que ahí hay un reto todavía más importante, y por eso estoy de acuerdo contigo en que la Unión Europea tiene ventaja comparativa, pero debe acercarse con un lenguaje ameno y con un lenguaje entendible para todos, porque si no, de otra forma recibiremos estas iniciativas de forma positiva, porque las veremos quizás como tal y diremos, mira qué bien, al menos estamos haciendo un marco a nuestra manera, como dice Josep Borrell, on my way, como diría Sinatra, pero aún así siguen teniendo al ciudadano como un mero activo pasivo. Perdona. Claro, ¿cómo podríamos, de una manera directa, que se me olvidó comentar esto, impulsando la condición de ciudadano y la condición de persona? Y eso está asociado ¿a qué? A derechos digitales y, por lo tanto, al desarrollo claramente de un marco regulatorio, no solamente de una carta digital con valor no normativo, sino indiciario, sino valor normativo, y por tanto que Europa afronte una Carta de Derechos Digitales propia. Es muy interesante cómo la Carta de Derechos nuestra incorpora al final dos apartados, uno relacionado con la inteligencia artificial y el otro con los neuroderechos. Este es otro de los grandes debates que en estos momentos están, ¿no? El tema de los neuroderechos. Ahora mismo me estaban llamando para una cosa que se está haciendo en Chile, me han invitado, y claro, este es uno de los debates en estos momentos más importantes, el mapeo de nuestro inconsciente psicológico de una manera directa, tal y como se está viniendo haciendo a través del proyecto Brain, tan famoso, que coordina Rafael Juste, y que está planteando evidentemente un escenario de generación de espacios de derechos. Por tanto, para que esta realidad se dé, hace falta empoderar cívicamente a la sociedad europea, es decir, los ciudadanos tenemos que estar empoderados normativamente, que no solamente hablemos de humanismo, sino que el humanismo se transforme en civilidad, y una civilidad democrática, tecnológica y, por supuesto, personal. Y eso implica un cambio en todo el modelo educativo, porque solo desde la sensibilización educativa y, por tanto, reorientando conceptualmente toda la reflexión, y por tanto no pensando en tener capacidades digitales para poder interoperar eficientemente, sino sobre todo para actuar críticamente, y para eso tenemos que hacer humanistas, y esto no se improvisa de un día para otro. Perdón. ¿Puedo? Claro. Bueno, que estás haciendo un diálogo. No, pues, o sea, estoy completamente de acuerdo, y yo creo, además me has hecho pensar justamente cuando has hecho lo de Chile, la importancia que tiene hablar de humanismo tecnológico no solo en clave de ese norte global que sería Estados Unidos, China, Unión Europea o Unión Europea en el medio, cada cual que decida como quiera llamarlo. Creo que ahí justamente el llamado sur global, aunque tampoco me gusta llamarlo así, es muy importante, primero, a nivel de esa libertad cognitiva en la que veo que estamos muy de acuerdo, ¿no? En esa importancia de no solamente ser receptores o pensar que estos marcos van a ser positivos o vamos a minimizar riesgos de una forma u otra, sino también de qué forma está afectando a nuestra forma de vida, a nuestra forma de concebir nuestra relaciones sociales. Y creo que eso, en el caso, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, un poco por vinculación lingüística y también por otras vinculaciones culturales, es muy importante, primero, a nivel de sociedades, y también, segundo, a nivel ya, o sea, pasamos del nivel individual al plano global, ¿no? Al plano de lo geopolítico. Cuando miramos las alianzas actualmente, a nivel de inteligencia artificial y de otras tecnologías, a mí hay algo que me preocupa realmente, que es después de la Segunda Guerra Mundial, tras haber destruido países, sociedades y mentes y corazones, como dicen los estadounidenses, se construyeron grandes organizaciones internacionales, es decir, Naciones Unidas, todos nos pusimos de acuerdo, ¿no? Casi 200 países, estupendo. Pero ahora veo que con la tecnología la globalización se está fragmentando y estamos en un proceso de balcanización, es decir, por una parte vemos la parte de China que está creando sus propias coaliciones y después
después, por la parte de Estados Unidos, se están creando otras coaliciones ad hoc. Esto está, por una parte, fragmentando la razón de ser de esos organismos internacionales a través de los cuales esperábamos que se canalizaran todas las demandas, o esas cartas de derechos humanos, que para ciertas personas era papel mojado, para otras no, pero que al fin y al cabo eran acuerdos, ¿no? Eran acuerdos que, al menos en las mentes de las personas, o incluso para quien quiera tener lógica de mercado, en la financiación, pues quedaba bien, ¿no? Entonces, lo que veo con respecto al sur global es que no se está teniendo en cuenta a estos países en el debate. Y va a ser muy importante a nivel individual, pero también geopolítico, porque cuando de aquí a 10 años, en el escenario 2030, quizás los países sean capaces de aprobar una Carta Internacional de Derechos Humanos Digitales, se necesitará el apoyo de A y B. Y no podemos esperar que solamente estemos la Unión Europea reivindicando esto, o Estados Unidos, o China por su cuenta. Entonces, en ese sentido, pues no podemos dejar a esos excluidos digitales, de nuevo. Sí, sí, totalmente. Vamos, yo soy un firme defensor precisamente de abrir la reflexión a América Latina, en la medida en que casi América Latina comenzó esta reflexión. Es decir, han sido precisamente los latinoamericanos los que han tenido una clara concienciación muy temprana de lo que representaba el empoderamiento tecnológico, ¿no? Y sobre todo frente a Estados Unidos. De hecho, yo he estado, acabo de volver de Uruguay, porque la Comisión de Futuros me convocó como ponente internacional para hablar sobre humanismo tecnológico. Y de hecho ellos están planteándose la elaboración de una Carta de Derechos Digitales que quieren aprobar en el marco de la alianza regional latinoamericana, y Uruguay quiere posicionarse claramente como un país líder en el ámbito de los derechos digitales, de igual manera que Chile quiere poner énfasis en, y es un senador socialdemócrata, Girardi, el que está impulsando precisamente la incorporación a la Constitución chilena de una parte específica relacionada con los neuroderechos. Por tanto, América Latina está claramente cobrando conciencia de lo que podríamos plantear como una reflexión muy interesante, que es la tecnodiversidad, y por lo tanto abrirnos evidentemente una reflexión tecnodiversa. Es curioso, Barcelona reivindica el papel de liderazgo en el ámbito del humanismo tecnológico, en la medida en que no lo invoca lo suficientemente, en mi opinión, y se lo traslado a la representación del Ayuntamiento de Barcelona y la propia ciudad, del papel que tiene como sur. Porque el concepto de sur, como se ve en todo el análisis de cultura crítica, claro, el concepto de sur no es tanto una razón geográfica, sino una actitud, y una actitud mental, ¿no? Y yo creo que precisamente desde lo que ha representado para Barcelona en su momento el boom latinoamericano, tiene una capacidad y un ascendiente moral, hasta cierto punto, cultural, potentísimo, para reivindicar no solamente la mediterraneidad digital, con todo el valor que ello implica, sino también la latinoamericanización digital de una parte de su discurso y su debate, que sería absolutamente interesante. Es decir, no se puede olvidar en esta reflexión que estamos hablando de geopolítica de América Latina y de lo que representa, porque tienen una visión claramente de reflexión crítica con respecto a lo que ha venido siendo hasta el momento el empoderamiento tecnológico a nivel global, que ha monopolizado en el caso de su relación sur-norte con Estados Unidos. Genial, muchísimas gracias por esta invitación a saltar, ¿no? un poco al charco, pero no en la dirección en la que miramos habitualmente. A ver, yo una de las cuestiones que me preocupa mucho, y la habréis sobrevolado, es cómo pasamos, cómo habilitamos de esta figura de la ciudadanía usuaria a esta ciudadanía de pleno derecho, ¿no? Otra pregunta que pongo encima de la mesa, y esto lo hemos discutido en el seno de una comunidad de discusión crítica en la que Raquel y yo participamos, que se llama Algo Rights, que justamente es reivindicar un poco el papel de la ciudadanía en todo esto, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, el ámbito de los neuroderechos nos va a implicar prácticamente sin que nos demos cuenta, y si se queda solo en el mapeo, ya sería mucho, ¿no? Pero ¿para qué se va a usar ese mapeo y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la ciudadanía
entienda que el empoderarse no va a poder ser, o es muy difícil que ocurra, si no hay espacios de debate, si no hay esos espacios de encuentro crítico, ¿no? O ese repensar que tú planteabas, José María, también, el repensar la escuela. La escuela ya no puede ser un lugar donde aprender a fabricar futuros obreros obedientes, ¿no? Ya no es mano de obra, sino es otro espacio, ¿no? Es cómo habilitamos ciudadanía que esté empoderada, que sea crítica. Y, por ejemplo, algo que me inspira es ver cuando hay casos de whistleblowers, ¿no? De alertadores y alertadoras en las compañías. Es decir, ¿por qué tiene que tener ese costo personal tan elevado el hecho de levantar la mano y decir, o de tocar el silbato, vaya, y decir, oigan, en esta empresa no se están haciendo bien las cosas, ¿no? En esta empresa, o en este estado, o en esta organización, lo que sea, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene que haber ese debate entre levantar la voz y perder el derecho a tu propia vida, ¿no? Y por otro lado, la capacidad de decir, hombre, pues si se están desarrollando herramientas, tecnologías y demás, que aunque no nos desplacen, sí que de momento, aunque no queremos que nos desplacen, sí que de momento están teniendo un impacto enorme a nivel personal y colectivo, ¿cómo hacemos para que el empoderamiento pase porque podamos participar por ello, ¿no? Es decir, no sé si desde la tecnodiversidad, si desde la co-creación, si desde el habilitar espacios de testbed, ¿no? Y de pilotaje de proyectos, o desde marcos regulatorios tipo sandbox, en los que se puede suspender parcialmente pues determinadas, ¿no? Marcos regulatorios en los que probar, aprender rápido y rectificar aún mejor, ¿no? No sé por dónde creéis que van los tiros, ¿no? Pero sí que es verdad que también percibo una necesidad cada vez más de la ciudadanía de poder implicarse en esto, ¿no? A mí me gustaría, estoy completamente de acuerdo contigo, y hay aquí dos cosas. Una es el papel de los medios de comunicación tradicionales o de las redes sociales, que al final la gente joven o la gente de edad intermedia sigue, y la visibilidad que se da de este tema como algo específico a la tecnología y no como algo transversal. Y el segundo punto es, y ahora lo haré luego brevemente, es una reflexión, una especie de comparativa sobre cómo el cambio climático hace 20 años era algo que de lo que la gente quizás no se preocupaba tanto, no veía como algo importante, y ahora estamos todos viendo en las noticias asambleas ciudadanas, algunos lo llaman mártires del activismo, y cómo esto no ocurre todavía con el caso de la tecnología, ¿no? En primer lugar, sobre los medios de comunicación, sí que la percepción que tengo es, al menos en España o en bastantes medios europeos, es que la tecnología todavía sigue siendo un tema del cual vas a recibir información si te metes en el apartado de tecnología, de ciencia, de negocios, de industria, depende del periódico, ¿no? Pero es todavía muy complicado conseguir ver información en la primera plana, en la portada. Por ejemplo, ahora justamente vimos hace unos días la portada del País sobre la salud mental. ¿Cuánto ha costado hablar de la salud mental en España? Madre mía, pues quizás que con la tecnología habría que intentar empezar a hacer lo mismo a nivel de medios de comunicación. Y después, la reflexión sobre el cambio climático. Yo como persona, creo que me puedo considerar todavía joven, lo que veo es que en el año 2000, yo recuerdo que pues que era mucho, era pequeña, y entonces veían las noticias, todo esto que pasó del barco, el petróleo, etcétera, y la gente se preocupaba, pero ya está. Entonces, a lo largo de los años, mi percepción ha sido que, bien por haber puesto normas, sanciones o incentivos fiscales, por ejemplo, para reciclar en un ecoparque, ha sido cuando la gente realmente ha empezado a sumarse al movimiento en contra del cambio climático, ¿no? Del calentamiento global, como cada cual prefiera decirlo. Y luego, por otra vía, también ha habido un activismo social muy importante y un reflejo de medios de comunicación. Entonces, mi reflexión es, y esto lo dejo un poco más a puerta abierta, no quiero dar una respuesta necesariamente, es: con la cuestión de la tecnología hay que hacer lo mismo, es decir, ¿tenemos que esperar que las personas tengan la iniciativa de preocuparse, o tiene que haber unos mecanismos estatales, regionales, administrativos, llamémosle como quiera, para parcialmente obligar o hacer que la gente vea un incentivo a respetar esto, a hacer esto, a seguir esta vía? O sea, yo creo que esta es una reflexión necesaria, primero a nivel de individualismo o de individuación, ¿no? Que a las Ayes seguro que le gustaría el concepto, pero también a nivel de política pública. Ahí un inciso pequeño. En relación al cambio climático, por ejemplo, recuerdo que en muchos casos
O sea, leía varios papers que decían que el cambio climático ha llegado, aparte de a través de estos incentivos, ha llegado cuando hemos puesto una medida concreta, específica, que hemos entendido. El plástico de un solo uso, se acabó, ¿no? Por ejemplo, es decir, cuando dimensionas el problema en algo que está en algo muy cotidiano, y con la tecnología o estas herramientas digitales creo que todavía no lo hemos conseguido, y que el debate sobre la privacidad todavía hay mucha gente que cree que no tiene nada que esconder, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque me encanta recordar aquella frase de Snowden que dice, si tú crees que la privacidad no es importante porque no tienes nada que esconder, es análogo a decir que el derecho de la libertad de expresión tampoco es importante porque en este preciso momento no tienes nada que decir, ¿no? Me parece como una analogía bastante, bastante poderosa. Y la segunda cosa, y que también lo quería comentar pero se me ha olvidado, es yo tampoco espero que sea obligatorio que la ciudadanía esté empoderada, porque entre otras cosas uno se empodera si quiere, ¿no? Es decir, que haya la posibilidad de participar, pero que por defecto no seas vulnerable por el hecho de no participar o no tener los recursos y la capacidad crítica de intervenir ahí, ¿no? Que eso también me parece importante en términos de desigualdades, ¿no? Al final los que estamos en esta sala pues tenemos mínima inquietud, mínimos recursos, mínima capacidad para plantearnos algo que, como dices, si leemos los periódicos es una especie de caja negra que no sabemos qué pasa, son unas máquinas que van a venir y nos van a desplazar en el año 2050, ¿no? Como dice Yuval Noah Harari, pues habrá la clase inútil y digamos, y de aquí no nos podemos mover, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea quería apuntar eso. Adelante, José. Sí, mira, precisamente con relación a lo que estábamos comentando del cambio climático, hay una relación causa-efecto de la tecnología respecto del cambio climático que está velada a la crítica pública a través de una clara estrategia de eco-washing que está operando sobre el ámbito de las grandes corporaciones tecnológicas, en el sentido de que, bueno... una parte muy importante de la huella de carbono que estamos dejando los seres humanos está asociada directamente a la escalabilidad de las capacidades tecnológicas que nuestros dispositivos aportan. El gran problema que tiene este aparato, como el que tiene un ordenador, como el que tiene la tecnología, es el calor. Es el calor que libera. Y para que no libere calor, hay que hacer todo un esfuerzo en la arquitectura cibernética de este dispositivo, que va desde el empleo de minerales raros que se extraen de países fallidos, sociedades que están en estos momentos abocadas a una violencia étnica para garantizar a las grandes multinacionales la capacidad para operar directamente sobre las minas y sacar extractivamente su contenido, y esto está torturando todo el cinturón ecuatorial de África, amenaza con producirse también en América Latina. Y este es un dato que pasamos por encima y que no reflexionamos y que está asociado al comportamiento de cada uno de nosotros. De igual manera que todos tenemos interiorizado que debemos reciclar los materiales, que debemos evitar el consumo de determinados materiales que sabemos que tienen un efecto de toxicidad mucho mayor sobre lo que representa nuestra huella de carbono, no tenemos en la cabeza la idea de que almacenar fotografías o almacenar emails o almacenar información genera un calor que se lleva a una nube que está distorsionando casi en un 15% la aportación de emisiones de carbono y que va a ir incrementándose de manera creciente, porque este es un problema asociado a uno de los principios de la cibernética, y es que la actividad tecnológica genera mucho calor y no tenemos mecanismos todavía para generar una tecnología limpia. Nadie habla de que la tecnología no sea limpia. Es más, se utiliza la idea de que gracias a la tecnología es una de las herramientas que va a hacer posible la economía circular verde europea. Desarrollamos un modelo de ciudades inteligentes y nadie se está planteando que los verticales tecnológicos que están operando, y hemos tenido hace nada un congreso sobre ciudades inteligentes aquí en Barcelona, nadie ha planteado esta reflexión. No está en el radar. Pero es verdad que estamos dejando una huella de carbono inquietante, asociada precisamente a la herramienta que se supone que va a ser utilizada para combatir el cambio climático. Y las ciudades inteligentes incorporan a la Agenda 2030 de Naciones Unidas la reflexión de que la tecnología es una herramienta necesaria para llevar a cabo la lucha contra el cambio climático, y sin embargo, en sí misma está dejando una huella digital gravísima. Y cada uno de nosotros contribuimos diariamente por esa mentalidad que estamos generando social de escalabilidad exponencial en el almacenamiento de datos, y ofrecemos incluso los espacios tecnológicos como una ciudad como Barcelona o como otras ciudades europeas de nuestra capacidad de 5G para precisamente
favorecer la creación de nubes, que lo que van a hacer es un almacenamiento más eficaz con una enorme huella de carbono detrás. Bien, con esto solo pueden hacer ¿de qué? De un empoderamiento político, cívico, social, que nazca de, entre otras cosas, comprender que la única soberanía tecnológica existente es la que tienen las grandes corporaciones tecnológicas. No hay una soberanía tecnológica europea y no vamos a poder tener una soberanía tecnológica porque soberano es el que tiene capacidad, como dijo Carl Schmitt, de decidir en los momentos de excepción. Y nosotros no tenemos capacidad para decidir en los momentos de excepción que afectan a un parón tecnológico, por ejemplo. Por lo tanto, no tenemos capacidad para soberanizarnos en términos estrictos. Pero, sin embargo, utilizamos el mantra de una soberanía tecnológica. ¿Cómo podemos cambiar esto? Yo creo que básicamente, por ejemplo, socializando de una manera muy directa las herramientas tecnológicas que ya tienen los poderes locales. Es decir, frente al diseño de ciudades inteligentes que están buscando cada vez ir haciendo más eficientemente los diseños de relación de la ciudadanía y de empoderamiento de la ciudadanía mediante plataformas que pueden reportar información y un feedback muy directo a los políticos y a los gobernantes, hace falta dar un salto exponencial y comprender que el activo de una ciudad no es tanto la ciudadanía, ¿vale?, como la cultura. Es decir, volvemos otra vez a lo mismo, la dignidad del dato, no el dato, en su valor económico. Cuando hablamos de ciudad inteligente, hablemos de ciudades creativamente inteligentes o culturalmente inteligentes, que a través de la tecnología alineen todos sus activos culturales y se conviertan en el metarrelato de una ciudad. Si hiciéramos eso, estaríamos condicionando la acción de la política y no necesitaríamos hablar de ciudadanía, porque dentro de la propia idea de cultura está inserta la construcción de la ciudadanía. Pero para eso hace falta un cambio cultural muy importante que afectaría no solamente a nuestra política, sino a nuestros partidos y probablemente a la manera que tenemos. Y con esto termino, perdón. En Uruguay todos los niños tienen un ordenador y una tablet, que se la da el gobierno. Pero siempre se compra con un stock enorme, para evitar que todos los años haya que estar reponiendo los dispositivos tecnológicos que se han dado. De manera que cuando uno se estropea, se le da un sustituto y se le arregla. Porque la idea es intentar que los dispositivos, que ya tienen de por sí una altísima velocidad y unas grandes capacidades de almacenamiento, alarguen su vida. Y alarguen su vida 3, 4, 5, 6 años. ¿Para qué? Para evitar, mediante una lógica de decrecimiento, una ruptura de la linealidad al que nos lleva estar permanentemente renovando nuestros dispositivos en la idea de quiero tener más capacidad, quiero tener más velocidad, etc. Ese tipo de cultura se afronta desde una interpretación de la ciudadanía que inserta mentalidades y cultura en la manera de aproximarse en su relación, la relación que yo tengo como persona con la tecnología. Y es lo que no estamos haciendo. Puedo hacer un pequeño. Vale. A mí me gustaría añadir que, además de aquellos que se quieren sumar, aquellos a quienes se les dan recursos para sumarse y aquellos que quedan excluidos porque quizás esa gestión no se hace de forma completa, me gustaría reflexionar también sobre las personas que no quieren sumarse. O sea, de forma consciente y de forma activa no quieren sumarse. Y este tema es muy importante porque, y de hecho lo hablábamos el otro día en un evento del lunes de la Digital Future Society y justamente se comentaba, las personas mayores que no quieren sumarse a tener que ir al banco y sacar dinero con un QR o con una app, o a lo mejor los niños, ¿no? Y es lo que se dice, porque los hijos de todos los CEOs de las Big Tech van a colegios donde no hay tablets. Porque a nivel cognitivo, y de hecho está demostrado, la generación actual va a tener un nivel de cociente intelectual menor que las generaciones anteriores. Y además el nivel de desconcentración es mucho mayor. Por tanto, ahí hay como una serie de dilemas sobre aquellas personas que realmente no se quieren sumar. ¿Y qué mecanismos va a haber para que aquellas personas que no se quieran sumar puedan seguir haciéndolo sin caer tampoco en las riendas de ese ecologismo solamente para personas con mucho dinero, que pueden comprarse cosas por 5 euros, o sea, unos garbanzos por 5 euros que gente normal y corriente podemos comprar por 1 euro, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿de qué forma las personas que no quieran entrar en ese sistema podrán hacerlo, pero no a un alto coste?
recupero un par de cosas que decíais. Ahora que mencionabas los menores, Raquel, en Cataluña se ha desarrollado la Carta de Drets y Responsabilidades Digitales y tuve la ocasión de colaborar en la parte de justamente de menores. Y una de las cosas que hicimos fue irnos a los colegios y a los espacios de educación en tiempo libre a preguntarles qué era para ellos, ¿no?, la ciudadanía digital y qué era lo que les preocupaba, ¿no? Y te das cuenta de que una de las cuestiones que más les preocupa, por ejemplo, es que su familia esté colgando fotos de ellos constantemente en las redes, ¿no? Y ahí voy a esa dimensión material, ¿no?, real y verídica, que aunque está desplazada físicamente, existe, pero que no la percibimos, ¿no? ¿Y qué ocurriría si en vez de llamarle nube a la nube, le hubieran llamado gran cajón de hormigón, ¿no? Seguramente las conductas que tendríamos serían distintas. Bueno, habéis abordado un montón de temas, pero habíamos prometido que abriríamos un turno de preguntas a la sala. Yo creo que ha sido fantástico y podríamos seguir, yo creo, Fundación Cataluña Europa, yo creo que nos podéis volver a invitar a otra sesión de otra hora y media, pero no quería cerrar sin eso, abrir la oportunidad a que la gente que esté en el público, ya veo manos levantadas con mucho ahínco, tienen ganas de participar. Tenemos una mano que se ha levantado ahí al fondo, Ulises, sí. Perfecto. Y mientras Ulises le llega el micro, quería compartir que justo el lunes también se presentó un ejemplo de la UPC, que seguramente Ulises conoce, que es el de Reuse, que era creo que es un grupo en el que durante la pandemia, y creo que antes ya lo habían empezado a hacer, reacondicionaban maquinaria, o sea, dispositivos y móviles y demás, para que los niños pudieran seguir escolarizándose. Y el concepto que utilizan de estas agencias que preparan estos dispositivos para que se puedan reutilizar me llamó mucho la atención porque se llamaban agentes reacondicionadores, ¿no? O sea, que lo dejo ahí. Ulises, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar desde la inteligencia artificial y voy a rebatir algunas de las cosas que habéis dicho y tocaré un momento la parte de la soberanía tecnológica. Entonces, yo no creo que en China quien hace inteligencia artificial tenga ningún interés en hacer una inteligencia vertical y confucianista y de base taoísta. Otra cosa son los usos que los políticos quieran hacer. Y tampoco me queda tan claro que los chinos sean tan horribles dictadores. Simplemente lo que ocurre es que son mucho más claros que los políticos europeos o que los políticos americanos. Desde siempre han dicho que van a utilizar los datos de esa forma y con esos objetivos. Queda muy claro, está muy bien escrito, tienen todo bien patentado. Aquí no se ha hecho. Aquí hay unas ideas de cautela donde estamos hablando de los posibles riesgos, estamos discutiendo si reconocimiento facial, si sí o si no, si fase 4, si fase 3. ¿No? Las discusiones se eternizan porque no hay una capacidad política que tome decisiones en el beneficio social, entendiendo que el beneficio social a la China no nos puede gustar, nos puede parecer tiránico. Entonces, yo no diría eso. Y por otro lado, hay que saber que el deep learning jamás tendrá capacidades cognitivas. Entonces, no podemos acusar a aquellos que utilizan el deep learning de querer hacer un tipo de inteligencia artificial donde hay empatía o capacidades cognitivas. Son simplemente sistemas que hacen una optimización de un politopo muy grande, en el caso de G3, de miles de millones de variables. Pero no tiene ese sentido. Hay otro tipo de inteligencia artificial que sí tiene estas características y tiene una naturaleza distinta. El AI for Good, que es el uso de la inteligencia artificial para los ciudadanos dentro de las ciudades, que era al que tú te referías, José María, tiene un sentido y queremos regularlo. Pero, digamos, yo haría un sistema para apoyar las decisiones ciudadanas en Barcelona con el gobierno actual. Pero un gobierno de otras características jamás lo haría. Entonces, está en mí, en el investigador, no crear tecnología que sea de doble uso. Y la única cosa en la que quizás estamos más de acuerdo es que las compañías que tienen la soberanía para decidir qué tecnología hacen y dónde la aplican y a quién se la venden, es decir, a gobiernos que generalmente no tienen ni la más remota idea de lo que están comprando y son incapaces de legislarlo porque siempre van por detrás, y este es un problema enorme, porque no tienen o no quieren tener los asesores adecuados. Yo siempre me pregunto por qué el Estado no va a las universidades, donde tiene un montón, el Estado español, donde tiene un montón de técnicos en cada una de las disciplinas necesarias, de lo mejor que hay en Europa, y no nos pregunta a nosotros y va y pregunta en otros sitios. Tendría que preguntarnos a nosotros cuáles son los límites de la tecnología y no preguntarlo por allí.
Y en cuanto a la soberanía tecnológica, el principal problema con el que arrastramos en Europa, una vez más, no es la falta de capacidad de investigación y desarrollo de ideas. Es decir, la mayor parte de los chips que se utilizan ahora de primera generación son ARM, se desarrollaron en Inglaterra con dinero europeo y lo compró SoftBank, que es una compañía china, cuyo dueño es el 30% Alibaba. Claro, y ahora se ha revendido, pero la tecnología ya está en China. Lo que no tenemos son foundries. Pero también es cierto que, no solo digo los chips porque es lo más evidente, es decir, da igual que queramos procesar los datos de una manera u otra, o que queramos poner aviones y trazarlos. Si los chips que hacen los americanos o los chinos hacen con ellos lo que quieran, mañana no vuelan los aviones. Y esto lo sabemos. Y esa es la, en el caso de lo digital, es uno de los problemas principales. Pero las mascarillas nos da una idea muy clara que no es tecnología para enviar a los hombres a la luna, pero no teníamos las compañías para hacerlas. Tampoco podemos hacer viales aquí porque no los tenemos, están en la India. Entonces, nosotros, o los políticos, nuestros políticos han tomado decisiones realmente salvajes, no digamos de las nacionalizaciones. Las infraestructuras sobre las que corre ahora el 5G han evolucionado, hubo alguien que decidió venderlas a compañías por interés propio, en contra de el propio pueblo. Entonces, si les votamos, pues tenemos que apechugar con que han destrozado toda la infraestructura social. Entonces, no tenemos soberanía ni en infraestructuras ni en investigación porque alguien ha decidido no hacerlo. Y es muy claro. Entonces, efectivamente, hay que cambiar la educación, hay que cambiar las formas sociales, pero empezando por cambiar a los políticos y su actitud. Eso es lo único sencillo. Mientras tengamos a estos políticos, no iremos a ninguna parte. No, estoy muy de acuerdo contigo, Ulises. ¿Qué quieres que te diga? O sea, prácticamente coincido en todo lo que has dicho. Sabes que estamos muy sintonizados en la reflexión. Yo lo único que sí te plantearía con respecto a China es que yo sí creo que es un modelo de inteligencia artificial planificado estratégicamente. Es decir, el diseño que China está planteando, y con ello no quiero criminalizar a China ni nada por el estilo. China es muy consciente de que tiene una oportunidad histórica en ese proceso de transición crítica en el que estamos 8.000 millones de seres humanos desplazándonos de lo que definía como una modernidad tardía, una posmodernidad acelerada. Ellos tienen 1.500 millones y lo que pretenden es generar una falange macedonia que homogeneice de una manera precisa a través de un capitalismo de vigilancia extraordinariamente eficiente y sabiendo cómo orienta estratégicamente sus capacidades. Y yo creo que lo que busca, porque está dentro de la mentalidad histórica de la cultura china, que la podremos juzgar como queramos, es una cultura hipersofisticada y no la vamos a cuestionar en sus valores éticos y estéticos también, pero sin embargo, dentro de su concepto ético, la obediencia es un elemento basilar. De igual manera que nosotros consideramos la obediencia al derecho basado en otros parámetros, en ellos la obediencia per se es un valor cultural. Y es una obediencia en la familia, una obediencia en las relaciones sociales y una obediencia en todo lo que representa el entorno de comunidad, ¿no? Por tanto, yo creo que esa política que están desarrollando alrededor de una inteligencia artificial que busca, en mi opinión, el horizonte de una inteligencia artificial general, también podríamos discutir esto, lo que pretende es alcanzar esa hegemonía planetaria. El problema está, que esto es a mí lo que más me inquieta y es algo sobre lo que estoy escribiendo ahora mismo, es que en ese momento, al estar claramente concienciada esa tensión por la hegemonía global que está planteando China, Estados Unidos, que se ve claramente desplazada y con una soberanía tecnológica en manos de grandes corporaciones que también en sus modelos de negocio están amenazadas, esas corporaciones, y en la posibilidad de seguir hegemonizando culturalmente los cambios que aquí estamos describiendo, aprovechen o fuercen, si hubiera un cambio de gobierno, la ventaja que tiene Estados Unidos sobre China en estos momentos, que es militar. Eso es a mí lo que más me preocupa. Que por primera vez Estados Unidos desencadena a nivel mundial, lo ha hecho en determinados momentos, en áreas regionales específicas, que pueda querer aprovechar su ventaja militar. Y eso no hay que descartarlo, porque una parte muy importante de la conexión de las GAFAM con todo lo que es el consorcio militar tecnológico que ya describió Eisenhower en los años 50 como una realidad que está ahí y que tiene que ver probablemente con lo que ha pasado con Australia alrededor de
del debate, que en el fondo es un debate sobre armas autónomas. O sea, ya no es submarinos, son submarinos autónomos. ¿Cuál es capaz de generar más autonomía operativa, ¿no? Pues es inquietante. Y en fin, yo creo que antes se me olvidaba, si Europa, por ejemplo, en innovación alineara todas sus estrategias nacionales y pusiera en común, a través de una agencia europea de innovación, todos los que son los esfuerzos nacionales y diseñara una estrategia que la está planteando, porque en el reglamento de inteligencia artificial, en el proyecto, se está planteando también una estrategia compartida para toda Europa que alinee las estrategias europeas de inteligencia artificial, pues evidentemente seríamos capaces de ir limando la ventaja competitiva que tienen Estados Unidos y China con nosotros, ¿no? Pero eso requeriría un esfuerzo institucional mucho mayor del que en estos momentos tenemos. Bueno, pues justamente voy a hablar un poco por experiencia personal con lo que comentaba Lasalle sobre alinear las estrategias nacionales de inteligencia artificial. Ahora justo hace apenas un mes, dos meses, me asignaron el informe de la Comisión Europea para comparar las estrategias nacionales de inteligencia artificial para el tercer informe de AI Watch, que saldrá el año que viene, ya por si os interesa. O sea, no es publicidad personal, es publicidad de la Comisión Europea. Entonces, una de las cosas que se ven, y lo cuento claramente porque si lo miráis lo podéis ver en las evidencias, simplemente hago el análisis de patrones, ¿no?, para la Comisión, es que hay países que todavía no tienen estrategia nacional de inteligencia artificial, y de las que tienen, muchas veces son las asociaciones de empresas o las asociaciones de universidades quienes dicen: muy bien, tenemos centros de investigación nacional sobre inteligencia artificial, pero no hay una coordinación, o a lo mejor hay dos grandes hubs, dos grandes regiones donde se concentra todo. Por ejemplo, en el caso de Austria, ¿no?, que hay muchísimos centros, pero solo hay dos lugares donde se recibe la mayor parte de la financiación. Así que en ese sentido estoy de acuerdo. Y después, a nivel político, de lo que comentabas sobre la acción del conglomerado de representantes políticos y políticas en nuestro país, justamente hoy estaba mirando qué propuestas hacían en el Congreso de los Diputados sobre inteligencia artificial. Y tú te puedes meter en el buscador y pones inteligencia artificial, propuesta no de ley, etcétera. Y solo salían 9 resultados. 9. 9. O sea, es que ni siquiera 10. 9. Y ponía algoritmo y no me salía algoritmo, me salía 0. Entonces, te pones en esos nuevos resultados y te das cuenta de que son propuestas bastante recientes de este año. Y que no son solamente de una ideología, son de todas, porque había de Unidas Podemos, había de Vox, había de PSOE, había de Más País Equo, también había del PP en cuanto a verificación de cuentas en Twitter por el tema de ciberviolencia. Pero quiero decir que al final todos los partidos sí que se están metiendo en este tema, pero al final todavía falta como un conocimiento. Y eso me recuerda a que hace unos meses hablaba con una persona del Congreso y me decía cómo apenas hace unos años se empezó a hacer formación interna a los diputados sobre la importancia de la política europea. Hace unos años, cuando España está en la Unión Europea, bueno, en lo que antes era antes de la Unión Europea, muchas más décadas. Y entonces te das cuenta que a nivel de tecnología faltará lo mismo, ¿no? Ahora, por ejemplo, sí que se ha creado una oficina para ciencia y tecnología, que en este caso, y de forma muy positiva y es muy de valorar, se va a orientar a ciencia. Ahora faltará también, ¿no?, poco a poco, esa pata tecnológica. Entonces, en ese sentido, quería comentar esto. Y por lo que decías tú de las grandes empresas tecnológicas, os recomiendo leer dos artículos que salieron hace unas semanas muy interesantes, que para mí han sido como esos dos textos que, si fuera profesora de universidad, daría a mis estudiantes el primer día de clase, que son el de Ian Bremmer en el Foreign Affairs, que era de por qué las Big Tech sí que van a configurar el orden global, y después, por otra parte, de Walt en Foreign Policy, sobre por qué no lo van a configurar. Entonces, lo que decía Ian Bremmer, que es el director de un grupo de riesgo político, es que las Big Tech se pueden configurar en tres grandes tipos: las empresas globalistas, que serían, según a su parecer, las estadounidenses; las empresas nacionalistas, que serían, a su parecer, las chinas, aunque no todas; y algunas estadounidenses, que sí que colaboran con el Pentágono, con el gobierno; y después las empresas utópicas, como por ejemplo ahora Meta, el anterior Facebook, hace menos de un mes. Entonces, en ese sentido, pues sí que es interesante hacer seguimiento de, como ha dicho Lasalle al principio de este evento, el papel actoral, pero de las Big Tech. Es decir, no podemos tenerla solo como un actor que está alrededor de los estados. O sea, tenemos que meterlas en el debate, en la discusión, y ver realmente qué papel juegan, más allá de las opiniones de cada uno y de cada una.
Muchísimas gracias. Estamos ya 2 minutos pasada de la hora prevista de acabar. No sé si hay alguna pregunta muy, muy urgente, aprovechando que tenemos aquí a estos ponentes impresionantes. Sí, hay una pregunta súper urgente que la harás muy breve, ¿verdad? Y las respuestas serán también breves, seguro, porque todo el mundo tenía previsto acabar a las 7:30. Adelante. Hola, buenas. Yo quería preguntar, que se ha hablado de implementar valores humanistas en la sociedad. Entonces, se ha hablado de estas vulnerabilidades del sistema político europeo. ¿Dónde creen ustedes que es mejor implementar estos cambios en el modelo educativo? ¿A nivel nacional o a nivel europeo? Gracias. ¿Quién quiere ir? Bueno, le doy. Y, pues, a ver, a nivel de cuando miras las competencias de la Unión Europea a nivel de tratado jurídico, te das cuenta pues que a nivel de políticas educativas el 90% se limita al papel de los Estados miembros. Es decir, sería más regulación estatal como tal. En ese sentido, yo sí que veo que ya por inercia de lo que hay jurídicamente escrito sería el papel de los Estados. Ahora, hay una cosa muy interesante que ya se está haciendo por parte de, bajo mi conocimiento, la Politécnica de Madrid, quizás las personas aquí de la UPC de Cataluña también podéis comentar. Lo que conozco, por ejemplo, de la Politécnica de Madrid es que hay una iniciativa financiada por fondos europeos y también por fondos Erasmus, que es la red ELIS. La red ELISA. La red ELISA es una red de universidades, por ejemplo, y también está Turquía, que aunque no es miembro de la Unión Europea, pero también está en el proyecto. Lo que quieren es que muchas universidades se junten para hacer que aquellas personas que estudian carreras STEM o de ingeniería también incorporen cada vez más asignaturas sobre ética, asignaturas más sobre impacto social de lo que hago cuando genero este producto o este software. Así que en ese sentido, quizás a nivel de regulación sería más lo estatal y quizás a nivel de proyecto sería más lo europeo, intentar hacer colaboración. Sí, luego sobre todo iniciativas que lo que busquen es una hibridación a todos los niveles entre la tecnología y la cultura. Y eso depende en gran medida de los actores políticos, ayuntamientos, comunidades autónomas, los propios estados, de ir generando condensadores de un nuevo tipo de conocimiento. Es decir, institucionalizar cómo se generan esas condensaciones, ¿no? Y buscando hibridaciones. Hay un proyecto muy interesante en el CERN de Ginebra donde están conviviendo 24 horas por 7 días a la semana pues físicos nucleares con artistas plásticos y con artistas escénicos. Precisamente en esa idea de combinar la reflexión entre los artistas escénicos en los que probablemente esté, en mi opinión, ahora mismo la condensación crítica más importante en el ámbito cultural, ¿no? Yo creo que en el ámbito de la escena y especialmente en el ámbito de la danza contemporánea, la presencia del cuerpo y sus fracturas están generando una reflexión tremendamente interesante en la sensibilización de los relatos sociales, y hibridarlos con los físicos teóricos nucleares en esa visión casi holística del cosmos, ¿no? Y en esas conversaciones y en esa hibridación convivencial pueden salir cosas verdaderamente interesantes. Entonces hace falta ir pensando ese tipo de iniciativas que pueden ir generando todo un tejido, una red en el conjunto de Europa, y ahí es donde la Unión podría tener esa capacidad para mapear esas iniciativas y alinearlas, porque yo creo que es muy importante el alineamiento de los activos, porque no son muchos, pero pueden ser especialmente valiosos desde un punto de vista cualitativo. Pues si os parece, nos vamos a quedar con esto, con esta llamada a interconectar estas inteligencias colectivas diversas, ¿no? Y con miradas muy distintas al mundo. Me he quedado con ganas de preguntaros muchas cosas, sobre todo sobre el papel de la administración, sobre qué pasa con propuestas como las cooperativas de datos, sobre, ¿no?, los data trusts, ¿no? La administración me refería a, ¿no?, a ámbitos estatal, local, ¿no?, a otros niveles de gobernanza. También qué pasa con todas las iniciativas pues de código abierto, ¿no? Cuando hablamos de soberanía tecnológica pensamos en empresas o estados, pero hay muchísimo activismo y la sociedad civil ya está como haciendo su camino y muchas veces queda como debajo del radar, ¿no? Bueno, como hemos dicho, pedimos a la Fundación Cataluña Europa que en todo caso nos vuelvan a invitar porque han quedado muchas cosas en el tintero. No. Muchísimas gracias por
por permitirnos realizar este acto. Gracias a los ponentes por estar aquí, por acompañarnos y por trasladar estas ideas, yo creo, tan reflexionadas, es decir, se nota, ¿no? Pues que lleváis muchas horas de vuelo en estos temas y ha sido un placer escucharos y ver además cómo fluía el diálogo entre vosotros. Gracias a las personas que habéis venido. Y voy a cerrar con dos cosas, ¿no? Como con dos elementos que me gustaría poner como broche. Uno es, y vinculado a esta idea de esta hibridación de culturas ¿no? y disciplinas, es que a nivel europeo se ha montado una nueva mesa de alto nivel que es la New European Bauhaus, que tiene esta idea, ¿no? Tiene esta idea justamente, pensado quizá más en clave de innovación urbana y demás, pero al final, eso que decíamos, la tecnología hay que desplazarla del centro del debate. El debate tiene que ser cuanto menos sociotecnológico, pero evidentemente social y de derechos, ¿no? Con enfoque en derechos, con lo cual quizás es una iniciativa que podemos seguirle la pista, esta New European Bauhaus, que intenta generar esta agenda digital verde e inclusiva, ¿no? Intenta abordar estos tres pilares. Y después me iría con una frase que nos regaló el lunes Carissa Velliz en el evento de la Digital Future Society, donde decía, ella planteaba, podemos discutir si estamos de acuerdo o no, pero me parece sugerente, ella planteaba que en realidad la tecnología más potente que nos hemos inventado nunca es la democracia. Así que, si queréis, lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.